sacudió al mundo cristiano, pero también sacudió al mundo secular con los dones más asombrosos, y mi invitada heredó ese manto. Ahora, cuando ella tenía 25 años de edad, Jesús vino a verla y le dijo: «Vendrá un día cuando serás un profeta como Samuel. Ninguna de tus palabras caerá a tierra sin que se realicen. Pero será en tus últimos años. ¿Y qué crees? ¡Eso es ahora!». ¿Sabes, Linda? He leído sobre tu tía bisabuela y estoy asombrado. Esto fue a finales de 1800. Las mujeres no era aceptable que predicaran. Pero, y esto fue días antes de la internet y de todos los medios que hay hoy. 25,000. Más de 25,000 asistían a sus reuniones. Obtuvo la atención del mundo secular porque entraba en trance. Y ella predicaba así, y se congelaba. A veces hasta 3 días y 3 noches, ella no se movía, y la prensa pensó: «Oh, oh, está actuando». Y tomaron alfileres, prensa inteligente, y clavaban el alfiler en ella. Y no se movía, porque tenía un encuentro en el cielo, o tal vez era trasladada a otra parte del mundo. De hecho, los reporteros más escépticos, ¿sabes qué les pasaba? Ellos caían en el espíritu y quedaban inconscientes por horas. Es más, es mi... Y esos días, Glinda, esos días volverán. Así es. Y aún mayores. Muy bien. Me asombra el don que Dios te dio. Te ha confiado el de la profecía. Dime unas profecías que tuviste en el pasado y ahora se han cumplido. Bien, yo estaba en una iglesia y una tarde de domingo Dios me paró. Una profecía vino a mí y profeticé que Reagan sería baleado esa semana, pero que no moriría. Así que paré a todos y oramos por él. Y antes de que terminara la semana fue baleado y obtuve invitaciones por eso. ¿Y qué hay de Berlín? El muro de Berlín profeticé que iba a caer. Profeticé la guerra del Golfo y que terminaría pronto. Y profeticé la guerra de Irak y que les darían esos nombres exactamente, así las llamaron. Y Dios dice que esta guerra no va a terminar fácil porque América, su orgullo, tomó la gloria de la guerra del Golfo. Y Él dice que, Dios dice, no me dieron la gloria, no me dieron a mí. Y no se terminará hasta que yo diga que terminará. Y muchos van a morir. Y antes de la elección del presidente Obama, ¿qué te dijo Dios? Habló de Obama en el 2007 y me lo mostró. Ni siquiera sabía quién era. Él me dijo que Obama sería nuestro presidente. Y luego, cuando la siguiente elección, profeticé que ganaría de nuevo. Y por supuesto, sabes que muchos no lo creyeron. Y ellos, la mayoría de los profetas profetizaron al otro hombre, Mitt Romney. Pero Dios me dijo: no me importa lo que otros digan, ganará Obama. Y por supuesto, Obama está en la Casa Blanca. Muy bien, voy a estirarte ahora. ¿Estás listo para ser estirado? Porque el padre de Glenda, sabes, él conocía el ministerio de su tía bisabuela y él era carnicero de día y predicador de noche. Y un día, con un horrible error, se rebanó el dedo. Corrió al doctor. ¿Y qué le dijo al doctor? Quiero que cosa mi dedo. Y el doctor le dijo: absolutamente no. Porque si lo hago, la gangrena saldrá y perderá todo el brazo. No me importa, quiero que cosa mi dedo ahora. Y lo hizo firmar papeles, porque mi papá insistía en que se lo cosiera. No querían problemas de responsivas tampoco, no. Seguro. Sí, eran los 50s. Y estaba en un servicio en la noche. Y tenía mucho dolor y líneas rojas comenzaron a subir por su brazo. Y mi mamá dijo: tal vez no debieron coserlo de nuevo.
Y él dijo, no, sirvo a Dios, él es el gran doctor, y sé que voy a tener un milagro. Y mi papá buscaba milagros siempre. Y cuando fuimos a la iglesia, yo tenía 8 años, él iba al servicio esa noche. Y subí al asiento trasero con mi hermano y hermana, y podía sentir fe en el aire. Dios te ha provisto. Gracias. Y Dios estará en tu vida. Gracias. Y Dios te sanará esta noche. Y su dedo voló, e inmediatamente un dedo nuevo apareció en su lugar. ¿Tú viste esto? ¿Tú viste esto con tus ojos? Así fue. Yo... Eso aumentó tu fe. Oh, ver así un fue. Dedo crecer. ¿Sabes eso? Pero cuando esto mejora, lo creas o no, mejora. Sí. El dedo que estaba, se salió y le pegó a alguien en silla de ruedas. ¿Qué estaba mal con esa persona? Estaba parapléjico y lo golpeó. Y él sanó instantáneamente. ¿Cómo lo sabes? Yo lo vi. ¿Se levantó? Sí. ¿Qué pasó? Sí. Y de los cuidadores que estaban ahí atendiendo a ese hombre. Y sabían, uno de ellos aceptó al Señor. Y él empezó a correr por todo el lugar. Un parapléjico es golpeado por un dedo y corre por ahí. Te diré que ojo no ha visto. Y oído no ha oído lo que Dios ha guardado para ti justo ahora. Volveremos. Amén. En 1885, la tía bisabuela... Su esposo tiene epilepsia, está demente y no hay esperanza. Ella hace 40 días de ayuno. ¿Qué pasó, Glenda? Bueno, él tuvo 27 convulsiones. Perdió la cordura. Esa noche lo pusieron en el hospital, lo ataron a la cama y era incontinente, no podía ponerle ropa y parecía un hombre salvaje. Y los doctores querían internarlo. Y dije, voy a ir a casa y lloraré, volveré mañana. Cuando fui a casa, podía oler el aroma de los servicios en la carpa de mi papá. Y dije, si mi padre estuviera aquí, él sabría qué hacer. Y comencé a llamar a las iglesias del pueblo para ver si podían expulsar al demonio en mi esposo. Y dijeron, ¡intérnalo! Todos ellos, pero me alegra que dijeron eso, o no tendría la fe que tengo hoy. Dios te pone en una situación donde tendrás que usar tu fe. Y así Jesús dijo, vuelve, revísalo. Dile que tienes un nuevo doctor y que lo internarás conmigo. Y eso dije, pero no tengo auto, como si él no supiera. Y dijo, ya tengo un auto que viene por ti a las 10 de la mañana. A las 10 en punto llegó una mujer que se presentó y dijo, Dios me dijo que la recogiera. Y fuimos al hospital y entré y tenían los papeles y los doctores me lo presentaron ahí. Y dijeron, ¿estás lista para internarlo? Y dije, sí. Y dijeron, bien. Y dije, pero no aquí. Encontré un nuevo doctor. Y dijeron, ¿quién es el doctor que encontró? Y dije, Jesucristo de Nazaret. Y comenzaron a maldecir. Y dijeron, vamos a pasar por encima de usted. Y vamos a obtener el poder legal. Y... lo vamos a internar. Y dije, adelante, porque él también es mi abogado. Y se molestaron mucho. Y él dijo, tómelo y lléveselo de aquí y nunca vuelvan. Y así lo hice. Y él me dijo, él la matará y a sus hijos. No se da cuenta lo mal que está. Y lo llevé a casa. Estaba ayunando y nunca lo olvidaré, en la última noche de ayuno, un ángel vino, el ángel más grande que he visto en mi vida. Y él dijo, se te ha dado la autoridad de usar el nombre de Jesús. No todos tienen esa autoridad. Y dije, ¿qué? Y él dijo, solo los creyentes. No todos son los creyentes que dicen ser, y estas señales seguirán a los que crean. Y me dio una espada, y entré ahí y la puse sobre mi esposo,
y el ángel desapareció. ¿Dices que un ángel te dio una espada y pusiste esta espada en tu esposo? Sí. Bueno, ¿qué pasó? Él me dijo que esa espada era la espada del Espíritu, la palabra del Todopoderoso Dios. Y en cuanto lo hice, unas cosas comenzaron a salir de él. Toda clase de cosas que parecían criaturas y decían sus nombres. Una que salió y dijo, soy demencia. Y solo salían diciendo sus nombres. Y el último que salió se veía terrible. Todos son criaturas. Y mi esposo se sentó y parecía que volvió de la muerte. No sabía qué pasaba. Y dijo, tengo hambre. Y pensé, todos a los que Jesús toca, ya sea muerto o eso o aquello, siempre tienen hambre cuando vuelven. Bueno, tú sabes que eso es normal. Normal como lo define la Biblia. Pero ella tuvo un encuentro en el que fue al infierno. Y me decías, ¿a qué huele eso? Oh, y era carne podrida. Era el peor olor, insoportable, lo peor que haya olido en mi vida. Y había lava bajando como un volcán. Y quemaba a las personas porque no están en fuego aún, pero estaba en eso. Y luego hacía erupción y le pregunté al ángel, ¿qué fue eso? Y dijo, es el infierno agrandándose. Siempre que un volcán erupciona, el infierno se agranda. Y es lo que pasó con el tsunami. Yo profeticé que un tsunami iba a pasar en Japón. Y recuerda, hubo un gran volcán explotando. Y Jesús dijo que hizo eso. El infierno se agrandó para llevarse a las personas. ¿Hay sufrimiento eterno en el infierno? Sí. ¿Qué fue lo que viste? Los vi. He visto demonios mordiendo a las personas. Ellos emiten gritos ensangrentados. Te diré que ojalá tuviéramos tiempo para entrar en eso, pero quiero oír, tengo que decirte la verdad. Quiero oír sobre el cielo. Ella fue al cielo, volveremos. Glenda Jackson recibió una revelación del cielo de cómo oír la voz de Dios. Personas de todo el mundo reportan que después de recibir la impartición de Glenda, ahora pueden oír claramente a Dios. Más cuando regresemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Mi hermano de 71 años estaba hospitalizado por neumonía y tuvo una recaída fuerte. Su hígado y riñones se colapsaron por la sepsis. Incluso su corazón paró. Fue resucitado y puesto en un respirador y soporte de vida. Unos momentos después de que escuché tu transmisión de la canción de Ricardo Sánchez, No ha terminado, mostraste varias escenas de recuperación, incluyendo a una mujer que se quitaba la máscara de oxígeno de la cara. Ahí supe que eso también pasaría con mi hermano. Hice una oración simple de sanidad. La canción No ha terminado se volvió una realidad para mi hermano. Quitaron el respirador artificial y pudo respirar por sí solo. Es una recuperación milagrosa. Alabado sea el Señor. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com.
Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. En 2008, Glenda Jackson fue al cielo. ¿Qué se te dijo? ¿Qué viste? Dos ángeles bajaron y me llevaron al cielo, y me llevaron al trono donde Jesús y nuestro Padre Celestial se sientan. Y ni siquiera podía verlos, solo me incliné ahí y de pronto un espíritu de llanto vino sobre mí y vi a esos ángeles llevando escudos dorados. Y le pregunté al Señor, ¿qué es esto? Y Él dijo, estos son escudos de fe. Mi pueblo no los usa, mis ministros tampoco. Van al mundo para que sus necesidades se cubran. Y dijo, ellos ya no quieren mi fe. Y dijo que la fe significa renunciando a todo lo recibo a Él. Eso es un acróstico, dilo sí. Otra vez. Renunciando a todo lo recibo a Él. Él te enseñó cómo opera la fe. Danos algo de lo que se te enseñó en el cielo sobre la fe. Bueno, Él me dijo que para hacer las obras debes creer. Él dijo que tú... no estoy aquí orando, soy el intercesor. Pero dijo, no estoy orando por la salvación de la gente, no oro porque las personas sean sanadas. Comencé a llorar y dije, pensé que eso es lo que hacía siempre. Y Él dijo, eso depende de ustedes en la tierra. Y bueno, Él no dijo ustedes, Él dijo mi pueblo en la tierra. Dijo, deben conservar los escudos de fe. Ya sabes, espiritual el escudo. Pero Él dijo, ¿qué le dije a Simón? Y dije, le dijiste a Simón, 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 a Satanás desea sacudirte como trigo. Y dijo, oro para que tu fe no falle. Dijo, ve y dile a mi pueblo que estoy aquí orando para que la fe de cada uno de ellos no falle, que su fe no falle. Y luego oí una voz detrás de mí y sabía que era Pablo. Ni siquiera tuve que voltear. Conocí su voz como si lo conociera de siempre. Y tienes ojos detrás de la cabeza en el cielo. Y lo vi. Y era un hombre pequeño. Y dijo, recuerda lo que dije. Él dijo, sobre todo, toma el escudo de la fe. Y es lo que hay que hacer. Glenda, el tiempo se termina. ¿Qué te mostró Dios que pasará en el futuro? Me mostró que si los cristianos no comienzan a orar más de lo que lo han hecho, incluso las iglesias se vuelven casas de oración, la siguiente elección... ¿Elección presidencial? Elección no se llevará a cabo. Será suspendida porque la maldad va a levantarse y algunos desastres van a pasar. Y algunas cosas serán puestas en su lugar. Y el presidente no será removido, se quedará de nuevo. Y estas cosas van a pasar y serán muy malas si no nos aferramos a Dios. ¿Qué otras cosas te está mostrando? Me muestra que la iglesia debe volver a la oración. La oración es el poder que le dio a la iglesia. Y debemos tener la fe de Dios. Pablo dijo... ¿Tenemos la fe de Dios o fe de la sabiduría humana? Es lo que dijo en Corintios. Y Él dijo, yo vine y te enseñaré en la demostración del poder de Dios. Mi fe, pero es la fe de Dios. Debemos recuperar esa fe. Muy bien. Debemos escuchar a Dios en este punto. ¿Qué tan importante es que escuchemos a Dios? Debemos oír a Dios o vamos a ser engañados. Vamos, Dios está hablando. En Apocalipsis, Él habla 7 veces por el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y Juan el Bautista, recuerda esto, tuvo que estar en el desierto, tuvo que conocer la voz de Dios. Luego entró y ellos no oyeron la voz de Dios en unos 2000 años. ¿Y qué pasó? Cuando Dios le dijo... Cuando veas al hombre entrar y la paloma posar en su cabeza, y tan pronto que vio eso, él dijo, ¡he aquí el Cordero de Dios! ¿Qué pasó? El cielo se abrió y Dios comenzó a hablar por primera vez en unos 2000 años.
¿Y qué dice Pedro en el libro de Hechos? Él dice, Dios hablará una vez más. Jesús habló en el cielo y ahora hablará a la tierra. Y debemos conocer su voz o seremos engañados. Sí, sí, ahora, ¿qué clase de tiempos vienen en tu opinión? Horribles tiempos. Tiempos tales como la Biblia dice, tiempos como nunca jamás. Es los terremotos, todo eso se van a intensificar. Pero no debemos temer. Debemos conocer la voz de Dios. Vamos a vivir sobrenaturalmente. No vamos a vivir como vive el mundo. Vamos a vivir sobrenaturalmente. Dios me lo mostró como lo hicieron en el desierto, como lo hizo en los días en que Jesús caminó sobre la tierra. Debemos creer. Si no podemos creer, no vamos a lograrlo. Muy bien. Oíste sobre el cielo, oíste sobre el infierno. Ahora la pregunta es, no solo dónde estarás, que es la cosa más importante, pero mientras estás aquí hay un propósito. Estás aquí porque Dios te puso aquí, porque Dios tiene un destino en tu vida, porque en realidad hay un significado. Dices esta noche que no tiene significado en tu vida. Estás aquí con un destino. Estás aquí con un significado. Quiero que hagas a Jesús tu Señor. Es la cosa más simple que harás. Pero es cosa de tu corazón. Estoy dispuesto a rendirme. ¿Estás dispuesto ahora? Entonces di esta oración en voz alta, en tu casa, la audiencia del estudio. Digan esta oración conmigo. Querido Dios. Querido Dios. Soy pecador. Soy pecador. En contra tuya. En contra tuya. Y solo contra ti he pecado. Y solo contra ti he pecado. Y lo lamento tanto. Y lo lamento tanto. Creo que la sangre de Jesús. Creo que la sangre de Jesús. Limpia mis pecados. Limpia mis pecados. Y estoy limpio. Y estoy limpio. Y ahora que estoy limpio. Y ahora que estoy limpio. Le pido a Jesús que viva dentro de mí. Le pido a Jesús que viva dentro de mí. Y sea mi Señor. Y sea mi Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Me alegra conocerte. Me alegra conocerte. Lléname con tu Espíritu. Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, Tiene que haber algo más. Por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número